Cordial saludo a todos. Agradezco a la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe por invitarme a compartir en este espacio la ponencia titulada Dinámica Comercial y Sociopolítica en La Guajira a mediados del siglo XVIII. Quiero destacar que en el Caribe neogranadino, el impacto de las reformas borbónicas y el objetivo de reforzar el control sobre el territorio, la población y los recursos afrontó grandes dificultades. Una de esas dificultades fue que el interés del Estado colonial no coincidió con los intereses de los sectores sociales asociados al contrabando en muchas de las provincias del Caribe. En ese sentido, el proyecto colonial enfrentó la puesta en escena de algunas prácticas sociales de los habitantes, en este caso y para los alcances de esta ponencia, de los habitantes de la península de La Guajira, quienes se opusieron a una sujeción y control por parte de las autoridades coloniales. Esta ponencia específicamente se centrará en explicar la manera como los diversos actores sociales lograron construir un entramado complejo de relaciones apelando a variables como la negociación, el compadrazgo, las relaciones de amistad, las alianzas políticas, entre otras, como medio para poder insertarse en la esfera de la circulación mercantil a través del contrabando en el contexto de La Guajira a finales del siglo XVIII. Se prestará en esta ponencia especial atención a la forma en que estos actores se relacionaron entre sí y también la manera como construyeron sus propios intereses y lo veremos alrededor pues del contrabando. El contexto colonial reviste notable importancia como escenario que aporta elementos sustanciales para explicar las dinámicas que construyeron la construcción de tradiciones, de prácticas socioculturales que en casos como el del Caribe colombiano pasó a la configuración de un espacio fronterizo. Las particularidades de este permitieron la puesta en marcha de actividades fundamentales para la vida cotidiana de sus habitantes, que en muchos casos, vale la pena destacar, no respondían a las exigencias de la lógica colonial impuesta por las autoridades españolas. En ese sentido, se hace referencia al hecho de que la ocupación española en contacto con la población del Caribe originó relaciones económicas, políticas y socioculturales que no obedecieron precisamente a la normatividad establecida por la corona española, ese orden que la corona tenía concebido que debía existir en lo que en ese momento era el actual Caribe colombiano sobre los terri sobre esos territorios, sino que más bien obedeció a la construcción de unos entramados cuya funcionalidad pedagógica serviría como eje para las relaciones entre población criolla, indígenas, españoles, en fin, y con el pasar de los años consolidaría unas prácticas y códigos propios en espacios como los de la península de La Guajira. Desde una época temprana, las costas del Caribe neogranadino fueron vinculadas a las lógicas del mercantilismo europeo. De esta manera, los principios de reciprocidad prehispánicos en los que se basaban los intercambios y los acuerdos comerciales en las comunidades prehispánicas fueron reemplazados paulatinamente por un sistema de intercambio desigual, donde se abrió el camino a operaciones que canjeaban riquezas de las comunidades nativas por los abalorios que eran lo que traían los europeos. En efecto, las dinámicas de la circulación mercantil se definen en el marco de los intercambios desiguales que determinaron el comercio internacional durante el periodo colonial. En el caso de la península de La Guajira, las dinámicas de la circulación mercantil permitieron a los nativos adquirir sus géneros en un marco más favorable, gracias a la activa conexión e interacción económica, social y cultural con los extranjeros que circundaban esa frontera, las costas de la península de La Guajira, ofreciéndoles productos que la norma comercial española no les permitía tener, pero las dinámicas propias del territorio les facilitaba a ellos para que pudieran adquirir
los productos que necesitaban. Los puertos del litoral Guajiro, de hecho, fueron espacios activos y dinámicos donde a diario se intercambiaban mercancías y se significaban alianzas y negociaciones entre nativos, hispanos y extranjeros, franceses, ingleses y holandeses. Los intereses de la metrópoli española alrededor de la explotación del oro, del comercio de esclavos, habían convertido a La Guajira en un espacio olvidado, con poca y en algunos casos ninguna presencia del Estado colonial, incluso del orden colonial, por no poseer las características de ese tipo de actividades. A esto se sumaron dificultades relacionadas con la parte de la resistencia de las comunidades que dificultaban las labores de sujeción y pacificación que las autoridades reales intentaron llevar a cabo en este territorio. El siglo XVIII fue vital para la consolidación de estructuras económicas alternas en los territorios caribeños. Entre ellos, es un poco en lo que se centra esta ponencia, se puede destacar el contrabando. En La Guajira, la crítica dimensión de la relación con la metrópoli española constituyó un factor determinante para el ejercicio de la práctica contrabandista como forma de organización económica propia de la zona y, como ya he mencionado, precisamente alterno. En este contexto, La Guajira se establece como uno de los puntos neurálgicos del contrabando en gran escala. Este papel lo estuvo desempeñando durante todo el siglo XVIII y los siglos anteriores, XVII y XVI. En efecto, en esta provincia negociaron libremente docenas de barcos extranjeros en un comercio que interceptó, que articuló, ¿no? a europeos de diversas nacionalidades, indígenas, mestizos, mulatos, zambos, negros y pues los funcionarios españoles incluso encargados de tener el orden, de mantener pues el orden colonial en el territorio. Este rol protagónico adquirido por La Guajira respecto al contrabando como una red de conexiones, este escenario donde se articularon y se escenificó esa red de conexiones precisamente, mostró cómo había ese acercamiento a nivel geopolítico, a nivel geográfico, y cómo hubo un carácter recíproco, ya que a partir de este se forjaron lazos poderosos que lograron en muchos casos desafiar y penetrar la administración española. Pues era claro que en las colonias del Caribe, como y más específicamente La Guajira, la administración colonial optó por adaptarse a los casos y a las circunstancias que en la práctica se presentaban, mutando según las dinámicas a las que obedecía la sociedad en la que debían desenvolverse. Y para el caso de La Guajira, tenemos que hablar de la conexión, de que la conexión comercial que facilitaba el contrabando se reflejaba también en las relaciones entre los diferentes actores sociales, no entendiendo simplemente el contrabando como como un elemento que originaba una estructura económica, un engranaje económico, sino también originaba unas dinámicas socioculturales, una forma de vida, y aunque la corona consideraba ilegal, los vecinos de las poblaciones caribeñas ejercían con naturalidad esta práctica. De hecho, durante el periodo colonial, La Guajira se percibió, se puede percibir o se puede considerar que La Guajira durante el periodo colonial fue un espacio fronterizo dentro del territorio neogranadino, caracterizado por su movilidad y porosidad social, política y económica. Y evidencia de ello es que a lo largo del siglo XVIII su cotidianidad está marcada por la estrecha vinculación con el contexto caribeño y la configuración de relaciones sociales con intereses particulares dentro de la península, los cuales originaron tradiciones y prácticas socioculturales en el marco de la búsqueda de beneficios económicos particulares. En ese sentido, se comprende el carácter privilegiado para el análisis historiográfico, el por qué llama la atención estudiar la región Caribe y más específicamente la península de La Guajira, en la medida en que se convirtió en el epicentro
especial de una enérgica práctica que estrechó los vínculos del Caribe insular y el continental. Asimismo, se convirtió en el escenario donde se consolidaron alianzas, conflictos, luchas, todos por el acceso al poder político, pero también a los beneficios que traía el contrabando. Entonces es pertinente tener en cuenta que las particularidades de la Guajira determinaron la existencia de un modelo característico de prácticas socioculturales propias de allí y desde donde se puede estudiar el contrabando. En la península de la Guajira, de hecho, el contrabando llegó a ser un fenómeno que pasó de la ilegalidad pautada por la legislación española a una práctica sociocultural ejercida por aquellos que convivieron en ella durante el periodo colonial y para quienes a su vez los límites de la ilegalidad variaron con referencia a los impuestos por el orden colonial. Es decir, eran los intereses particulares vinculados al contrabando los que marcaban el derrotero de la normatividad de quienes vivían en las diversas poblaciones de La Guajira. Al hacer referencia al tipo de prácticas sociales que se daban en La Guajira, definidas a partir de la tensión precisamente entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo, dotado por unos códigos, sus propios códigos y parámetros, es necesario tener en cuenta además cómo estos se desenvolvían en su cotidianidad, teniendo en cuenta que su percepción de lo legal, como lo hemos dicho ya, no se igualó necesariamente a lo legitimado por las autoridades estatales. Para esta sociedad, prácticas como el contrabando, prohibidas por la norma, fueron legitimadas a través de la costumbre y su frecuente puesta en práctica, teniendo en cuenta el hecho de que una costumbre tradicional puede llegar a subvertir, a redefinir la normatividad de la población, de manera que esos habitantes pueden terminar, logran a través de las prácticas socioculturales legitimar los intereses particulares y de alguna manera eso va a funcionar como una herramienta que les va a permitir desvirtuar, que les va a permitir alejar su práctica sociocultural de las concepciones de estigmatización delictiva, por ejemplo, en el caso del contrabando, y permite que se haya una percepción más bien cultural, una percepción social que ve este fenómeno a través de que toma, ve en este fenómeno un espacio cotidiano, un espacio social y una práctica común. Es en ese sentido que se debe entender la frontera guajira y las dinámicas políticas, sociales y culturales que se presentaron en ella durante el siglo XVIII, teniendo en cuenta el hecho de que desde la ocupación española los nativos habían entrado a formar parte de un entramado de relaciones y negociaciones con las mismas autoridades. Entonces se puede determinar que en este proceso ambas tenían beneficios y asimismo sucedía para el caso pues del contrabando. Todos se determinaban beneficiando del contrabando y así se puede pues señalar que la tradición se fue consolidando, la tradición de encontrar alternativas a lo que la corona imponía y de esa manera ocurren tempranos procesos desde los tempranos procesos de ocupación del territorio, vemos cómo existen unas dinámicas que van presentando alternativas al orden impuesto a nivel social, político y económico, de manera que todas las estructuras del orden colonial establecidas en la península de La Guajira se fueron permeadas, fueron transformadas, digámoslo así, por unas prácticas y costumbres alternas que resistieron, negociaron y redefinieron la norma española. Así que lo que se puede concluir de este ejercicio es que en La Guajira
encontramos un fenómeno que se vio reforzado a medida que avanzaba, que avanzaban los periodos, que avanzaban los siglos, por la frecuente puesta en práctica. Lo que nos indica que se puede evidenciar a partir del contrabando la dinámica de cómo se configuraba la sociedad, de cómo funcionaba la sociedad y cómo se interrelacionaban los diferentes actores.